Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias al Día y entramos con la información preparada para este fin de semana, ya viernes 7 de diciembre de 2018. Y es que, bueno, dentro de lo que es esta temporada, decenas de personas disfrutan de la pista de patinaje Navidad en Tlaxcala. El ambiente de las fiestas decembrinas ha llegado a la entidad. Pequeños y grandes disfrutan por igual de la pista de patinaje Navidad en Tlaxcala, ubicada frente a Palacio de Gobierno, que permanecerá hasta el 6 de enero de 2019, resultado de la iniciativa de la administración estatal. Desde muy temprano, los aficionados al patinaje llegaron para disfrutar de este atractivo. Algunos diestramente pasaron un tiempo muy agradable, otros buscaron mantenerse en pie. Gerson Josué, encargado de la pista, señaló que él y sus compañeros se encuentran atentos para que los asistentes disfruten la estancia de manera segura. Para eso estamos nosotros, para instruirlos, a lo mejor, no sé, darles algunos tips, ¿verdad? Algunas posiciones de seguridad y cosas por el estilo. Esos son los trineos, esos precisamente se les da o se les proporciona a las personas que no saben patinar. Y eso es un gran apoyo, ya que pues permite pues más que nada mantener el equilibrio. Mireli decidió patinar por primera ocasión y pese a las caídas se dijo muy divertida. Creo que es interesante, ya que pues varios chavos y pues personas ya adultas pues pueden venir a disfrutar pues un poco ya en sus vacaciones. Y sí, yo creo que es bonito para divertirse. ¿Qué tal te ha ido? Ya voy 4 caídas, ya tengo mis fans acá. Gerson nos dio algunos consejos para no acabar en el suelo. Pues la posición de seguridad, la universal, digamos, siempre es rodillas un poquito flexionadas, el torso igual inclinado, los hombros a la altura de las rodillas. Y para personas que es su primera vez patinando, se les recomienda empezando por marchar, marchar, marchar. Mayra, una de las visitantes, se dijo muy contenta de que se hagan este tipo de actividades. Una forma diferente, sí, me parece súper, de verdad que bastante buenísimo, espectacular, excelente. ¿Sabe patinar o...? No, no sé patinar, la primera vez que me voy a arriesgarme. El acceso a la pista es de 11 a 21 horas y no tiene costo. En otra de las notas, dentro de la región Tlaxcala-Texmelucan, se encuentra Tlaxcala entre los estados con menor incidencia delictiva. El estado de Tlaxcala se ubica como una de las 3 entidades del país con menor incidencia delictiva. Esto de acuerdo con información que concentra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El procurador José Antonio Aquiaguatl explicó que al mes de octubre del año en curso se han registrado 5.390 delitos, lo que representa un decremento en comparación con el mismo lapso del año 2017. Nosotros a nivel anual, en la parte anual, tenemos una tendencia a la baja desde el año pasado y en todos los delitos se ha ido a la baja, incluyendo los delitos de alto impacto. De acuerdo con las estadísticas, el robo de vehículos disminuyó 5.23%, pues en 2017 fueron 1.930 casos y en este año 1.829. El procurador enfatizó que las denuncias deben ser ratificadas y los ciudadanos deben atender solo los canales oficiales para conocer estadísticas reales. Yo creo que también la parte de la cultura, ¿no? De compartir información que no está corroborada, ¿no? Yo creo que también esa parte del rumor o de compartir páginas que no son oficiales, yo por eso siempre he invitado a la ciudadanía, ¿no? Que se aboquen a las alertas, por ejemplo, que son oficiales, en el caso de extraviado de menores, he invitado a la ciudadanía que sigan las páginas de Procuraduría que están activas y que vamos publicando, ¿no? Diario a diario. En lo que respecta al robo en carreteras, disminuyó un 29.34%, ya que en el 2017 fueron 1.203 casos, mientras que en el 2018 se han registrado 850. El secuestro disminuyó en un 50%, ya que a la fecha se tienen 3 eventos, en comparación de 2017 cuando se tenían 8 casos.
Además de la información, realizarán festival navideño este 9 de diciembre en Zacatelco. Con diferentes actividades y el encendido del árbol de Navidad, darán inicio a las fiestas decembrinas en el municipio de Zacatelco este domingo 9 de diciembre, y que iniciará con un desfile en el que participarán alrededor de 30 comercios de la demarcación en punto de las 5:30 de la tarde, mientras que a las 6:20 el coro de voces Nueva Infantil y Juvenil se estará presentando en la explanada principal, para después a las 7 de la noche realizar el encendido del árbol de Navidad, contando con la presentación final de la Compañía Estatal de Danza Folclórica de Tlaxcala. Continuando con otro más de los municipios de aquella zona, asegura 6 unidades utilizadas para transportar combustible ilegal en Nativitas. La Comisión Estatal de Seguridad, la CES, a través de la Unidad de Operaciones Región Nativitas, aseguraron la madrugada de este jueves 3 unidades tipo pipa abandonadas con posibles fines de traslado ilegal de combustible en la comunidad de Xochitecatitla, en Nativitas, 2 de la marca Chevrolet y una Kodiaq de color blanco, las cuales se encontraban vacías y estacionadas cerca de los ductos de Pemex, sin que se localizara persona alguna, por lo que los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Pasando a otro de los temas, trabajador muere tras ser sepultado por alud en Tlalancaleca. Un albañil perdió la vida el pasado miércoles luego de que un alud lo sepultara mientras se encontraba laborando en una obra de red de drenaje en el municipio de San Matías, Tlalancaleca. Y es que aunque varios de sus compañeros trataron de auxiliarlo y reportaron el hecho, ya no pudieron hacer prácticamente nada por el trabajador, identificado como Lucio, de 35 años, pues aunque paramédicos arribaron hasta el lugar para prestar los primeros auxilios, finalmente confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para el levantamiento del cuerpo y dar inicio con las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades. En otro de los temas, continúa detenido conductor ebrio que atropelló a varias personas en Texmelucan. Después de haber atropellado a 5 personas a inicios de esta semana, Jorge, de 29 años de edad, que fue detenido en San Martín, Texmelucan, permanece detenido mientras que los heridos se recuperan en el hospital integral en ese municipio. 2 de ellos, un joven de 25 años y una niña de 13, se encuentran aún delicados, por lo que se espera que se inicien los procedimientos legales por lesiones contra el conductor, quien, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Texmelucan, fue presentado ante la Fiscalía General del Estado. Continuando con otra de las notas, ambulantes comienzan a instalarse en inmediaciones del mercado municipal de Texmelucan. Más de 20 comerciantes informales se comenzaron a instalar este día en inmediaciones del mercado municipal de San Martín Texmelucan para la venta de artículos navideños, situación que generó incomodidades tanto al comercio establecido como a automovilistas que transitan por esta vialidad de Juárez Oriente, ubicada entre la calle Josefa Ortiz de Domínguez y 16 de septiembre, y es que presuntamente el permiso fue autorizado por el ayuntamiento tras un diálogo de acuerdo al dirigente de la Federación de Comerciantes de la Zona Centro, Rubén de la Rosa, quien señaló que los comerciantes únicamente venderán artículos de temporada en donde la ciudadanía podrá realizar sus compras para estas fiestas decembrinas. Pues ahí, esta situación generada dentro de las inmediaciones, ya le comentaba hace un momento, del mercado municipal de San Martín Texmelucan. Pero veremos qué es lo que sucede y por qué tiempo es el que estarán utilizando esta vialidad para la venta decembrina o la venta de artículos navideños. De esta manera concluimos con nuestra información dentro de este primer bloque de noticias de lo que es este fin de semana, ya 7 de diciembre de 2018. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Farma 2.